Muchos astronautas que han salido en viajes al espacio han observado con sus propios ojos que la Tierra es esférica, lo que se podría considerar como algo normal y típico. Pero hay el caso de algunos que aseguran que confirmaron que la Tierra en realidad tenía una forma plana. Es algo bastante extraño, puesto que no se puede saber quiénes están diciendo la verdad y quiénes mienten. Si miramos bien, la única supuesta evidencia de que la Tierra es redonda solo ha sido por medio de fotografías, que en realidad solo son fotomontajes creados con animaciones 3D y en sets artísticos. Por lo que las imágenes de la Tierra que a veces filtra la NASA en internet son falsas. Ni hablar de los supuestos argumentos que existen por parte de personas que en su mayoría son conejillos de indias del proyecto MKUltra, personas lavadas del cerebro mediante ciertos métodos que ya todos conocemos, y eso también incluye a los astronautas de los que hemos hablado. Por lo que las personas que te dicen que la Tierra es plana te están mintiendo y te dan argumentos baratos para que creas en sus teorías. Si la Tierra fuera plana, sería más bien un mundo dimensional, no físico, sino más bien etérico, no palpable. Y pues básicamente todos nosotros vivimos en un mundo material con el cual podemos interactuar. La forma de la Tierra necesariamente no puede ser plana para que pueda existir nuestra existencia física humana y todo lo material. Si la Tierra fuera plana, sería imposible esta existencia. La teoría de la Tierra plana es desinformación creada por personas que buscan dinero y fama a través de esta aberrante calumnia. La verdad sería mejor que la Tierra fuera plana, porque de esta manera Satanás, el mismísimo demonio, jamás hubiera podido crear nuestros cuerpos materiales y hacernos sufrir. Si la Tierra fuera plana, no existiría la gravedad, puesto que la verdadera forma de la Tierra mantiene a las personas pegadas a los suelos. Y es que la forma cubicular de nuestro planeta permite que haya un imán gigante abajo de la Tierra que nos obliga a estar sujetos a este lugar. Ahora bien, ¿por qué la NASA no muestra imágenes reales de la Tierra? Es simple, allá afuera en el espacio hay cientos de naves extraterrestres ingresando a la Tierra, y por eso las agencias espaciales no difunden imágenes 100% reales de nuestro mundo. En conclusión, la conspiración de la Tierra plana son artimañas mentales y filosóficas creadas por el diablo y difundidas por sus servidores, que a su vez son títeres del sistema. Si la Tierra fuera plana, todo estaría mucho más comprimido. Habría menos espacio para los habitantes de este planeta, por lo que la vida terrestre no duraría mucho. Y así como habría empezado, se habría terminado. Esta infame idea sobre la Tierra plana fue sacada para confundir más a las personas y distraer a la gente que está despertando con esta idea, para que se enfoquen en algo tan insignificante y banal como la propia forma de la Tierra. La Tierra plana es el invento maestro filosófico perfecto para engañar de nuevo a los despiertos. Esto no sería casualidad, pues cada vez hay más gente consciente. Lo lamentable es que están engañando con esta idea que resulta por ser bastante tonta y absurda. El concepto filosófico de la Tierra plana tiene otra finalidad, que es el que el humano no conozca cómo funciona la vida en la Tierra, cuáles son sus orígenes, y sin duda es el objetivo más importante, ya que si no se conoce la historia original de este planeta, todos seguirán esclavizados a esta realidad. Entonces, si la fantástica creencia de la Tierra plana quedara deshecha, ¿esto nos aseguraría que el planeta es esférico? La respuesta es no. La Tierra no es redonda, sino tridimensional. Esa es la auténtica forma de nuestro mundo. Así es, el planeta Tierra tiene forma cuadrada. Lo más escalofriante es que supuestamente la élite maligna tiene fotos reales que comprueban que este planeta es cuadrado, pues estando fuera del espacio, sus camarógrafos han tomado estas reveladoras imágenes. Aquí viene lo más extraño, ya que aunque se tengan naves espaciales para salir de la Tierra, esto no es posible, pues al momento de intentar salir de la atmósfera de la Tierra, hay una especie de rejas holográficas que no te dejan salir. Incluso si te acercas más, te quemas el cuerpo, por lo que esto confirmaría que efectivamente vivimos en una Matrix.
en una realidad virtual. Por lo que los Illuminati serían gente que está fuera de la Matrix y por eso ellos pueden salir. Ellos beben una especie de pócima secreta que les permite esto, lo que los convierte en espíritus que tienen total libertad. Es increíble, pero lamentablemente las personas comunes y corrientes nunca podrán salir allá afuera para ver cuál es la verdadera forma del mundo. Los únicos seres humanos que sean capaces de elevarse fuera de este mundo para contemplar la verdadera apariencia de la Tierra serán los que tengan su tercer ojo activado al máximo nivel. No cabe duda, la verdad sobre nuestro lugar de vida llamado Tierra es más asombroso de lo que pensamos. La Tierra plana es una aberración filosófica creada por personas esotéricas influyentes en el mundo de la ciencia. Desde luego no hay que creer que la Tierra es plana. Recuerden, la verdad nos hará libres. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Será que la Tierra es circular o acaso será plana? O tal vez sea tridimensional y de aspecto cuadrada. Hermanos, es necesario que sepan que la Tierra debe de tener esta forma de cubo para que se puedan mandar los códigos matemáticos que controlan y desarrollan este mundo holográfico que es una ilusión y que desde los viejos tiempos se viene divulgando. Los griegos lo decían, los hindús también lo aclaraban, incluso Jesús de Nazaret lo daba a entender a sus discípulos y seguidores y de maneras directas que no eran parábolas. Jesús también reveló que la Tierra no es plana. Es increíble, porque dentro de muy poco, hackers informáticos van a mostrar imágenes verídicas que demostrarán que la Tierra es un gran cubo virtual que tiene el tamaño de una galaxia entera. Con esto quiero aclarar que allá afuera no hay planetas ni estrellas. No existe nada de eso. El Sol es un mito. El Sol no es real, pues nuestra existencia no depende del Sol. Nuestro cuerpo en realidad son una combinación de códigos informáticos enviados desde un supercomputador. Deberíamos de dejar de referirnos a este sitio en el que vivimos como planeta o mundo, y deberíamos llamarlo existencia artificial. Sonará muy escalofriante, pero el universo no existe. Lo único verdadero es esta dimensión cuadrangular, pero la pregunta es: si nosotros vivimos en una realidad virtual ficticia, similar a la de un videojuego, ¿quién es ese ser que está detrás de esa pantalla mirándonos? ¿Será que ese individuo lo programa a usted para que le pasen enfermedades, para que tenga problemas económicos y familiares? Y luego de que le sucede esto a usted, tú empiezas a sufrir y a llorar, lo que le provoca un gran placer a ese arconte jerarca, conocido como Satán, una criatura que a diferencia de nosotros, sí proviene de algo real y no es parte de un programa de computadora como lo somos nosotros. Pero ¿por qué este demonio fabricó esta realidad? ¿Será que lo hizo para humillar y competir contra Dios? Hay muchas más incógnitas, como por ejemplo, ¿de dónde somos nosotros y cómo podemos salir de la Matrix? Esas cuestiones las resolveremos en el próximo video, pero no cabe duda, solo un dios diabólico pudo haber creado esta realidad tan retorcida.